qué bueno que te guste la casa. Porque aquí nos vamos a quedar siempre. ¿Sí? Siempre. Esta va a ser nuestra canción. No. Esta es nuestra canción. Esta es nuestra canción. Así es. Sí. Oh, ¿quién es? No lo sé. El viento. ¡Ya! ¿Quién es? No lo sé, debe ser Israel. Es inoportuno ese hombre. De todas formas, ya me tengo que ir. Pero no me quiero ir. No te vayas. Bueno. Pues luego te acompaño a tu casa, ¿sí? Sí, ya, porque si no, también va a tirar la puerta. Voy al baño. Sí. Voy, hombre, voy. ¿Qué pasa? Hola, Enrique. ¿Qué es aquí? Es que solamente andaba por aquí. ¿Qué? ¿Me vas a saludar? Por favor, Gisela, por favor. Ya, ya. ¿Por qué me mientes, Enrique? Perdón. Espero no haber interrumpido nada importante. Enrique, yo nada más te traje tus binoculares que llevaste al concierto. Natalia, por favor, déjame que te explique. No digas nada, no, que Natalia, ya me voy. No, por favor, quédate. Por favor, ¿sí? ¿Por qué no mejor te quedas a platicar con Gisela? Seguramente tienen mucho de qué comentar. Del concierto, por ejemplo. Creo que yo no fui a ningún concierto con ella, por favor. No seas mentiroso. No fui. Primero está el programa en la mesa. Después te viene a entregar los binoculares. Los veo besándose. ¿Crees que soy idiota? No, pero ¿qué por te favor, pasa? Es un malentendido. Un malentendido. Déjame que te explique todo. No hay nada que explicar. Hasta un lado. Natalia, por favor. Natalia. Paco, ¿de verdad se te antoja salir conmigo? Rebeca va a hacer su evento y si prefieres podemos ir. No se trata de lo que yo quiera, sino de lo que tú quieras. ¿Tú tienes ganas de ir? Pues la verdad no muchas, no puedo ni bailar. A mí no me importa que no puedas bailar. Yo lo que quiero es estar solo contigo. ¿De verdad? Claro. Paco, vas a ver que lo vamos a pasar muy bien. Te quiero, Lucinda. Te quiero mucho, chiquita. Natalia, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? Nada, Leo, nada. ¿Cómo? ¿Y por nada estás llorando? Cuéntale a este pobrecito, loco, tonto, enamorado, perdidamente enamorado de una mujer. Preciosa, la más preciosa que jamás haya existido. Sabes que me puedes contar todo, ¿verdad? Ay, eres muy lindo. Debí de haberme enamorado de ti, no de Enrique. O sea que sigues peleada con Enrique. Es que es un mentiroso, yo. Quisiera odiarlo con todas mis fuerzas, pero no puedo. ¿Cuándo me va a dejar en paz, Gisela, hombre? Bueno. ¿Enrique? ¿Quién habla? Soy Rebeca, tu alumna. Ah, sí, Rebeca. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Solo te estoy hablando para recordarte de la fiesta que organicé para recaudar fondos de la graduación. Te espero sin falta. Es de disfraces. Mira, Rebeca, no... La verdad no estoy de humor para fiestas y la verdad no tengo ningún disfraz tampoco. Puedes ponerte tus pantalones de cuero y llegas en tu moto. Podemos decir que vas disfrazado de rebelde sin causa. Ay, Rebeca, ya te dije, no estoy de humor. Ay, ándale, porfa, ¿sí? Van a venir todas las del salón. Además nos ayudas viniendo. Con decirte que... Que hasta Natalia va a venir. ¿De veras? Claro. A ella también le interesa lo de la graduación. Entonces te espero, ¿sabes? Besos. Adiós. Dice que Enrique y Natalia se pelearan. Pues pobre chava. Oye. ¿Pobre? Pobre. En lugar de estarte lamentando lo que le pasa a ella, te deberías de preocupar un poco más por lo que me pasa a mí, ¿no crees? ¡Soy tu prima! Pues porque me preocupo, te digo que no te va a llevar a nada bueno que seas tan rencorosa, Gisela. Ya deja en paz, Enrique. Si Enrique no me diera motivo, las cosas serían muy diferentes aquí. Ay, mira, ¿sabes qué? Olvídalo. ¡Qué flojera me das!
Bueno. ¿Paco? Ah, hola, Rebeca. Estoy muy sentida contigo, porque no me has llamado ni me has ido a ver al internado. Es que he tenido un buen de cosas que hacer, tú sabes, ¿no? La escuela, los exámenes. Está bien, te creo. Te hablo porque quiero invitarte mañana a un reven que organicé para juntar fondos. El costo va a ser significativo. Es para un ahorrito. ¿Un ahorrito? ¿Cómo para qué? Ay, pues para la graduación. Ah, claro. Hay que ir previniendo, ¿no? Mira, qué linda por invitarme, pero ¿qué crees que no voy a poder ir? Tengo un compromiso. ¿Compromiso? ¿Qué compromiso puede ser más importante que ir a mi fiesta, Paco? Es que voy a cenar con mis papás, ya quedé, ya sabes, ¿no? Paco, tú no puedes hacerme eso. Quiero verte. En serio, Rebeca, te juro que no puedo ir, no es mala onda. No voy a aceptarte uno. Te espero mañana. Ándale, sí. Te juro que no te vas a arrepentir. Padrino. ¿Qué vas? Padrino, necesito que me dé mi cochinito. ¿Estás en un apuro, mijo? Pues sí y no. Es que quiero comprarme algo de ropa. Ya ve que mis gallos están re feos. ¿Qué dice? Ah, qué muchacho. Son tus ahorros y no tengo por qué negártelos. Pero creo que deberías cuidar más tu dinero. Te ha costado mucho trabajo juntar esa lana. Y uno nunca sabe cuándo lo va a necesitar de a de veras. No, pues es que de veras lo necesito, padrino. Vas a salir hoy con tu novia, ¿verdad? Clarines. Digo, ya sabe que la vez pasada estuvo re mal. Me sentí muy mal y la neta es que quiero que Carmen se sienta orgullosa de mí. Entiendo que la quieras agradar, Chema. Pero una cosa sí te digo. Si ella te quiere a la buena, te va a aceptar tal como eres. Sin estar aparentando lo que no tienes. Oh, padrino, ¿me la va a dar o no? Oh. Gracias. Para el amor de mi vida, nunca nadie me había hecho tan feliz como tú. Te quiero, Beatriz. Tú, Iván. Ay, ¿a poco no es un amor, Gaby? Ay, amiga, no me lo vayas a tomar a mal, pero a mí esto me parece súper cursi. Ay, entiéndelo. Iván fue criado en un rancho. Tiene una manera muy ingenua de ver la vida. Puede ser, pero mira, al conocerlo me da otra impresión. Además, yo no me imagino a Iván ordeñando a una vaca. O sea, no. Y a mí me late que es de esos chavos que les encantan las cosas materiales. Y además me parece que es un poquito cínico. Lo que pasa es que no lo conoces. Se pone máscaras, como todos usamos una máscara a veces, ¿no? Yo te he de parecer igual de cursi que él. Pero me encanta que sea así. Igual es porque nunca antes alguien me había mandado cartas o recados de amor. Betty, nunca antes te había visto tan emocionada. Ojalá que todo te salga bien. Ay, claro que sí. Cada día que pasa estoy más enamorada de él. Y él de mí. Sí, ¿por qué? Digo, como te veo tan callada y a las chavitas a veces le entra así la cruda moral. Ay, no seas idiota, Juan. Estoy nerviosa por lo de la fiesta. Todo tiene que salir como lo planeé. Tengo que matar dos pájaros de un tiro. Juntar fondos para la graduación y hacer que venga Natalia. Sigues con la terquedad de estar ahí fregando a la Natalia, ¿no? Ya. Supuesto que sí. Tengo que acabar con esa chanza. Además, tengo un secretito que tarde o temprano voy a ventilar. A ver. Cuéntame el secretito. Me la traeré. Te lo contaré a su debido tiempo, Juancito. No te preocupes. Ay, Rebequita. Te juro que uno las ve peleando entre ustedes las mujeres y sí dan miedito, ¿eh? ¿Tú crees? Sí. Qué bueno. Pues como ves, las ecuaciones no están tan complicadas. Nada más es cuestión de que le entiendas al procedimiento este del principio y luego ya. Con eso ya. Sí, ya entendí. Bueno, pues ya me voy porque tengo que pasar por Lucinda. ¿Qué, no vas a ir a la fiesta de Rebeca? ¿Cómo voy a la fiesta de Rebeca, León? ¿No ves todo el rollo que traigo con ella para que Lucinda se entere o cualquier cosa?
Además, ella fue la de la idea. Quiere que estemos solitos, así rico, que sea un momento padre. Ay, qué envidia me das, mano. ¿Cómo quisiera yo estar así con Natalia, solito, paseando? Anoche estábamos platicando y ¿sabes qué me dijo? ¿Qué te dijo? Me hubiera gustado más enamorarme de ti. Eso está muy mal. ¿Cómo mal, tarado? ¿Está bien? Pues ya por fin, después de hablar no, tanto de ella... No, todo está mal, que... todo está mal, hijo. Todo está no, mal, está ya mal. No sé qué hacer. Lo que está mal es que estás re baboso. Mejor ponte a estudiar. Ok, estudiamos. ¿Me puedo sentar? Hola, amor. ¿Cómo estás? Qué honor que aceptaste esta invitación. Gracias, gracias. Es que he estado muy ocupada últimamente. Pues sí, pero antes estabas muy ocupada, pero con todo eso nos veíamos, aunque tuvieras mucho trabajo. Lo siento, Damián. Creo que lo nuestro no puede continuar. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué me dices eso? Siento que por culpa de nuestra relación, mi hija se ha alejado de mí. Nunca va al departamento y los fines de semana se queda con su papá. No, Vilma, yo te quiero mucho. Tú lo sabes y yo también siento que tú me quieres. Yo sé que tu hija sufrió un accidente terrible y ha sido traumático para todos. Pero no es razón suficiente para echar por la borda nuestros planes a futuro. ¿De veras me amas, Damián? ¿De veras? ¿Me amas? Claro, mi amor. Porque hasta ahorita sigues casado y no tienes para cuándo divorciarte. Y eso me preocupa. A veces pienso que ha sido solo un juego para ti. Precisamente te invité a comer para decirte que estoy tramitando mi divorcio y estoy llegando a un acuerdo con mi mujer. En pocos meses voy a estar libre, totalmente libre. ¿Lo dices en serio? Claro, mi amor. Damián, te he extrañado mucho, mi amor, te he extrañado. Lo de mi hija ha sido tan duro. Es muy difícil. Yo sé, mi amor, pero te prometo que todo eso va a cambiar. Voy a estar a tu lado para apoyarte y darte todo lo que necesites. Cálmate. No me dejes, por favor. ¿Fuiste a buscar la ropa de la pintor? Quiero usar mi vestidito rojo. ¿Qué piensas salir otra vez? ¿Que no tienes que estudiar? Ay, déjala, mujer. Es fin de semana. Pues a mí no me ha pedido permiso. Yo se lo di. ¿Pasa algo con eso? Sí, pasa. Pasa todo. Es una burra en la escuela. ¿Ya viste sus calificaciones? No reprobó ninguna. Pero a poco le faltó. Por lo menos te dijo con quién iba a salir. No me digas, Alonso, que va a volver a salir con el muerto de hambre ese. Ese que quiere para novio. No, mujer, va a salir con unas amigas. Vaya, vaya. Por lo menos me obedeció. Sí, mujer. Sí te obedeció. ¿Sabes qué? Yo creo que muchas parejas siguen juntas como por un compromiso, ¿no? Aunque ya no tengan los mismos ideales ni el mismo objetivo juntos. Bueno, al menos es lo que me dicen mis papás cada vez que les pregunto por qué se divorciaron, dicen eso. Además, yo creo que ese tipo de parejas deberían de cortar por lo sano, ¿no crees? No que se estén haciendo pomada, ni haciéndose daño y fingiendo. Uy, creo que mis papás son de ese estilo. Pues sí, tal vez tienes razón. Aunque bueno, también hay parejas que logran salvar su matrimonio. Por ellos y por sus hijos. Porque un hijo es como un vínculo bien importante en una relación. La verdad es que hay gente que mantiene su matrimonio y pone de pretexto a los hijos. Y creo que eso sí es mala onda. Los lastima más, no sé. Ay, bueno, no sé. Sí, verdad. Entonces es muy complicado, ¿no? Yo al menos espero no repetir los errores que tanto critico de mis papás. No. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Que me gustas mucho. Ay, pues entonces dame un beso. ¿Uno? Bueno, muchos. ¿Ves esa estrella? Claro que la veo. Pues esa estrella sabe todo de mí. Mis alegrías, mis tristezas. Es como mi confidente. ¿Y ya le contaste de mí? Sí, ella sabe que te amo.
sabe que sufrí mucho cuando te alejaste de mí. Ay, Lucinda, perdóname. Te juro que no me volverá a pasar. ¿Sabes por qué te pedí que viniéramos aquí? Porque quiero que los dos le pidamos un deseo a esa estrella. ¿Un deseo? Sí. ¿Lo que yo quiera? Sí, pero tienes que pensar bien qué quieres porque lo que pidas se te va a cumplir. No tengo mucho que pensarlo. A mí me gustaría... Pero no me lo puedes decir. No me lo puedes decir hasta el momento. Está bien. Si no, no se cumple. Está bien. Yo voy a contar hasta tres. Y a las tres, los dos decimos lo que deseamos. Órale, vamos a cerrar los ojos y todo el numerito. Una, dos, tres. ¡Quiero que vuelvas a caminar! Mi amor, en serio, es lo que más deseo en el mundo. Que vuelvas a caminar y que estemos juntos. Que vayamos a bailar y que... Tonto. Y que te quiero. Pues yo sí creo que estuvo regacho que te salieras así de la cabaña de Enrique. No me habré acelerado, Mirta. Ya ves que se me da esto de salir corriendo y hacer las cosas sin pensar. A lo mejor Enrique está diciendo la verdad y pues ni siquiera fue al concierto con Gisela, ¿no? Pues yo, la neta, no quiero desilusionarte, pero yo creo que sí fueron juntos. Sí, ¿verdad? Si no, ¿cómo es que Gisela tenía los binoculares de Enrique? Y no solo eso, lo que pasa es que Carmen los oyó poniéndose de acuerdo para ir juntos al concierto. ¿Qué? Pues sí, creo que también los oyó diciendo que hasta volvían. ¿Por qué no me habías dicho nada, Mita? Bueno, pues es que ya te habías ido del instituto y pues yo ya sabía que te ibas a poner como león. Ay, no, pues no había encontrado el momento de decírtelo, no me decidía. No lo puedo creer. ¿Cómo ves a Lustio? ¿Me ayudas a conectarme con esa gente para pagarle su lana? Por supuesto, si yo mismo te lo propuse. Oye, pero espero que me toque alguna comisioncita por la chamba, ¿no? No, cuenta con eso, cuenta con eso. Ahí bien. ¿Conseguiste la lana? Sí, sí, ya la tengo. Lo que... Permíteme un momento, tengo que revisar un pedido. Ahorita regreso. No, yo estoy bien, yo estoy bien. ¿Qué pasó, cuñado? Fabricio. ¿Tú? ¿Qué te sorprende verme? Yo creo que a tu hermana Ruth le va a sorprender más volver a ver a su marido, al que creía muerto y enterrado. Ya no llores, manita. Mira, ni un chavo se merece que derrames una sola lágrima por él. Es que no quiero, Mirta. Me da mucho coraje pensar que me estuvo viendo la cara. No sé, deberías tratar de hablar con él. ¿Qué onda? ¿No vas a contestar? Ándale. Contesta, ¿qué tal si es él? Chance. Bueno. Por favor, ¿con Natalia? ¿Rebeca? Hola, no te conocí la voz. Oye, te hablo para confirmar si vas a venir al rey. No te entiendo, Rebeca. Si no me tragas, ¿por qué insistes en que vaya a tu casa?